Hello, hello. Buenos días. Huevos días, huevos días, huevos días, con mucha alegría. Hello, hello. Hello, hello. Llegando y compartiendo. Hello, hello. A de Adam. Mi nueva adquisición de una segunda. Buenos días a todos ustedes con mucha alegría. Vayan a adamcotas.com donde están los cirios, mis paquetes bendecidos, exorcizados, con el aceite bendecido, exorcizado. Todo está en adamcotas.com. Pulseras de San Benito, todo. Para que ustedes tengan todo, está en adamcotas.com. ¡Vamos! A reflexionar sobre qué significa amar a mi prójimo. Me llamó un doctor, muy estudiado, obviamente, como son los doctores, y me dice que su esposa lo quiere dejar. ¿Y por qué? Ese doctor es un hombre súper estudiado, conoce mucho, pero amar no es saber. Amar es conocer y aceptar. Ese doctor sabe mucho sobre el cuerpo de su esposa. Cada hueso conoce en cuestiones biológicas a su esposa, pero él no la conoce. El doctor conoce a su esposa en cuestiones biológicas, pero no conoce su corazón. Amar no es saber de huesos. Amar es conocer el corazón, el alma. Él no conoce a su esposa en su interior verdadero. Por eso ella lo quiere dejar por otro, se quiere divorciar ella. Amor no es dar, porque él me dice, yo le doy todo, me dice ese doctor. Yo le doy todo. Me friego yo en el trabajo para que ella pueda tragar, tener el mejor coche, las mejores vacaciones, tener la mejor ropa. Y no entiende él ¿por qué ella lo quiere dejar? Porque él no le da lo esencial. Y eso es a él mismo, el verdadero él. Hay mujeres que tienen todo en cuestión de cosas materiales, pero no tienen nada porque no tienen al esposo en su interior. Ok, déjenme explicarles esto de esta manera. Vino a hablar conmigo una vez una pareja y se están desgreñando enfrente de mí.
peleándose. Entonces yo le pedí a ella que se saliera para afuera de la oficina y empiezo yo a hablar con él y le digo, cuéntame, ¿por qué eres tú así como eres? Tan cerrado, ¿qué te haya pasado? Confiésate, le dije, ábrete, háblame de tus traumas. Y él me habló de que fue abusado, que lo tocaban cuando era niño, que después se meaba él en la noche y en un campamento él se meó, orinó todas las sábanas y sacaban las sábanas los maestros diciendo, ¡miren a Jaime! ¡Miren a Jaime! Se mea en la noche. La vergüenza, las traumas psicológicas de él. Y él comenzó a llorar enfrente de mí. Y cuando comenzó él a llorar, yo le dije a él, ¿y tu esposa alguna vez en la vida de ustedes como matrimonio ha visto estas lágrimas? Y él me dice, no, ella nunca las vio y nunca las va a ver. Nunca las vio y nunca las va a ver. Con razón se quieren divorciar. Le dije, con razón tu esposa está buscando otro. Está chateando con otro. Porque tú no te hayas abierto con ella. El amor no es dar. Eso de dar, cualquier güey lo puede hacer. El amor es abrirse, abrir el corazón. Lo que Cristo hizo con nosotros, se abrió para cada uno de nosotros. Se abrió Cristo. Se abrió. Porque el amor es abrirse, ser vulnerable. Eso es lo que no hacen ustedes. Tienen matrimonios de años y no se conocen. Saben de la familia. Por eso en español tenemos conocer y saber. Puedes saber de la persona, pero no conocer la persona, al menos que la persona se abra. Tiene que abrirse. Abrir su corazón. ¡Ábranse ustedes! Platiquen de sus traumas en cualquier grupo de 12 pasos. El quinto paso es lo esencial, o sea, la confesión. Abrirse. Ábranse ustedes. Tienen que abrirse. Mostrar el verdadero tú. No el fingido tú, no el falso tú, sino el verdadero tú. ¿Quién eres tú de veras? No pretender. Por eso hay tantos matrimonios a punto de deshacerse. Porque todo se trata hoy en cuestión del conocimiento, que necesitamos aprender más para ser mejor matrimonio. No. No necesitan aprender. Necesitan abrirse, pasar tiempo juntos. Si tú no te abres, no va a pasar nada. Tienes que abrirse, ser vulnerable. Este doctor tiene su matrimonio re malo y a punto de deshacerse, porque él, aunque sabe mucho de su esposa, no la conoce, porque no se dio el tiempo.
Por eso ella quiere al otro. El amor es abrirse, es aceptar a la persona y es caminar con el otro. No tratar de cambiar a la otra persona, sino caminar con esa persona. Caminar. Necesitamos caminar uno con el otro. No cambiar a la persona, sino caminar con la persona. Yo tengo a mi tío Agapito, que es alcohólico. Ustedes lo conocieron en mis videos que les haya subido yo de mi estancia en Polonia en estas semanas con mi familia. Mi tío Agapito llegó a ser alcohólico por sus traumas. Por eso parte de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos a los que va él ahorita y por qué aceptó él ir a los Alcohólicos Anónimos y por qué dejó de tomar, porque yo le eché de mis paquetes bendecidos, exorcizados, poderosos, milagrosos, agua bendita exorcizada en su cerveza y sal bendita exorcizada. ¡Y esto! Le inyectó la energía divina que lo haya cambiado. Todo eso está en la Biblia, que eso hay que hacer. Tienes esposo alcohólico, hijos drogadictos o deprimidos, ocupas mi paquete bendecido exorcizado con agua bendita exorcizada. Todo está en adamcotas.com. Pidan ustedes su paquete. ¿Tienen preguntas? Me pueden textear a 702-273-8679. Textéenme todos ustedes si tienen preguntas. Mi tío dejó la borrachera. Y ahorita ya van 2 semanas que está yendo a los Alcohólicos Anónimos. Y parte del proceso en los Alcohólicos Anónimos es abrirse. Por eso hablan. ¿Hayas ido alguna vez a una reunión de un grupo de 12 pasos? Parte del proceso de la sanación es abrirse. No estar encerrado. Y nadie en el grupo de 12 pasos que funcionan. Esto está comprobado. Te señala con el dedo. ¡Eres alcohólico! Todos somos alcohólicos, dicen. Por eso te paras y dices, me llamo Pedro y soy alcohólico. Y siempre voy a ser alcohólico. No más que ahorita necesito aprender yo a caminar con mi alcoholismo. Como tú tienes que aprender a caminar con lo tuyo. Y yo tengo que aprender a caminar con lo mío. Porque el cristianismo es el camino. Cristo nos invitó a caminar con Él. Vengan y síguenme. Hay que seguirlo en el camino. Y acompañarnos como iglesia, iglesia, la comunidad. Eso es lo que significa la palabra iglesia, comunidad, asamblea del griego. Acompañarnos en el camino. Yo tengo mi sobrinito en Polonia que es transgénero. Eso se da mucho hoy en día, de que los jóvenes están diciendo que ya no quieren ser hombres o no quieren ser mujeres, que se quieren machucar su cosita. Entonces él anunció también, mi sobrinito, que él ya no quiere ser hombre, que quiere ir a Holanda a que le hagan la operación jarocha, o sea, que le corten sus huevos. Eso es lo que él quiere, que le corten las pelotas. Y mis tíos, que son súper católicos, lo mandaron porque un sacerdote les dijo a un centro donde lo iban a cambiar. Le estaban haciendo la terapia del shock eléctrico y otras cosas muy feas a mi sobrino. Y eso lo alejó de sus papás, lo alejó de Dios, lo alejó de la iglesia, lo alejó de la familia.
se mudó él a una ciudad y comenzó allá a vivir con unas personas y pues allá estaba él lamentablemente metido en la vida de locuras, yendo a los antros, teniendo sexo salvaje con diferentes personas. ¡A eso lo mandaron mis tíos supercatólicos! Lo mandaron a esa vida porque lo botaron de la casa por su rígida religión. Y eso es lo que hace toda la gente farisea que tienen su fe en el dedo, señalando, no hagas eso. Eso no cambia a nadie. Mi abuelita me dijo, ve con él. Ve dónde está. Rescátalo. Y yo me fui con él. Y le dije, mijo, o mija, lo que sea. Le dije, si tú quieres que yo te diga tu nombre femenino, te voy a decir tu nombre femenino. Eso me vale madre. Lo importante eres tú. Le dije, te amo re mucho. Y te acepto. Mi amor hacia ti no tiene nada que ver que si tienes huevos o no tienes huevos. Que si tienes pepa o si tienes camote. Eso no tiene nada que ver. Lo que tienes en medio de las piernas. Si te pones chichis o no te pones chichis, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver que si traes chichis o si traes pepa o lo que sea, lo que tienes en tu pecho o en medio de las piernas no tiene nada que ver con el amor mío hacia ti. Pero lo que sí te quiero pedir, mi amor, es que si me aceptas, por favor, si me aceptas ir a terapia psicológica, ¿aceptas tú ir a terapia psicológica? Yo te la voy a pagar, le dije. Yo te la pago. Y él lo aceptó. Porque eso de cortarse los huevos es algo drástico, que ya no tiene vuelta para atrás. Una vez que te corten las pelotas, ya no te pueden poner las pelotas para atrás, le dije. Y vas a tener que tomar pastillas por el resto de la vida de hormonas. Y él aceptó. Y yo le pagué la terapia. Y después él llegó y dijo que ya no quiere ir a Holanda a que le corten las pelotas. Porque yo camino con él. Yo no lo trato de cambiar. Yo estoy tratando de caminar con él. Caminen ustedes con sus seres queridos. Caminen con ellos. Dejen de tratar de cambiarlos. Dejen de decir a sus hijos, mijo, tienes que sacar mejores notas en la escuela. Tienes que estudiar mejor. Tienes que hacer esto. Tienes que esto. Limpia tu cuarto. Deja así. Dejen de presionarse. Sus hijos en sí tienen demasiada presión. Por eso se cortan. Las muchachas, los muchachos a escondidas se cortan. Deprimidos. ¿Por qué? Porque hay tanta presión. Tanta presión que ustedes añaden a ellos. Mijo, tú ya eres lo máximo. Yo no quiero que tú seas drogadicto, yo no quiero que tú te cortes los huevos. Yo le dije a mi sobrinito, amor, yo no quiero que tú seas un pirujo. Eso de pirujear, eso de andar con tu cola suelta, no. Eso le dije, mira, eso de ser una motosierra en la vida.
no te va a llevar a nada bueno. Saben ustedes que es ser motosierra, no dejar ningún palo parado. Entonces le dije, así, eso de ser motosierra no te va a llevar a nada bueno en la vida. Vas a agarrar enfermedad. Tú estás buscando amor y aceptación. Y eso lo tienes conmigo, con mi abuelita, que es tu abuelita. Tienes con varios familiares que te aceptan y que quieren caminar contigo. Eso de ser motosierra en la vida no te va a llevar a nada bueno. Eso de cortarse los huevos no te va a llevar a nada bueno en la vida. Y bendito sea Dios que Él aceptó terapia psicológica. ¡Por el amor y la aceptación! ¡No por señalar! ¡No por presionarlo! No por mandarlo a la terapia de conversión, la que, bendito sea Dios, ya es ilegal en mi bendito y amado México. ¡Arriba México! Que el gobierno de México pasó la ley recién haciendo ilegal esa maldita terapia de conversión, que es el abuso de los menores. Bendito sea Dios que mi México querido, lindo, bendito, reaccionó. ¡Gloria a Dios! Hay que caminar con nuestros seres queridos. Aceptarlos y hablarles con mucho amor. Yo le dije, mijo, si tú dejas los antros o no dejas los antros, eso no va a afectar como yo me sienta hacia ti. Yo no quiero que tú vayas a los antros, obviamente. Yo no quiero que tú seas una motosierra, pero si decides tú seguir siendo pirujo, yo te acepto. Aunque vas a andar de cola suelta, yo te acepto, porque mi amor hacia ti no tiene condición. Yo no quiero eso para ti, pero eso no afecta mi relación contigo. Y bendito sea Dios que ya cambió de vivienda, ya no está viviendo con esas personas con las que vivía. Dios mío santo, si ustedes hubiesen visto donde él estaba metido, Dios mío. Mi abuelita estaba súper mortificada, y todo a causa de mis tíos, que son súper católicos. Oh sí, yo tengo familia muy persinada. No me quieren ver ni en pintura a mí, y menos a mi abuelita. Porque nosotros somos diferentes. No somos religiosos. No somos fariseos. Déjenme leerles Lucas capítulo 18, del versículo 9 a 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, Jesús dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¡Dios! ¡Te doy gracias! Porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, los publicanos eran los que cobraban los impuestos, trabajaban para el gobierno romano. Y los judíos los odiaban porque ellos cobraban de más, vivían de las mordidas, vivían de robar a la gente. Entonces, dice la Biblia en Lucas 18, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba de pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí. Dios, ten piedad de mí. Ten compasión de mí, que soy un pecador. Cristo dijo: Les digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay muchos fariseos hoy en día, muchísimos. Fariseos cristianos modernos católicos, fariseos evangélicos pentecostales, todos los que ven ustedes peleándose de la religión, señalando que nosotros tenemos imágenes, que tenemos rosarios, que esto, que el otro, hasta hay un pastor que quebró a la Virgen de Guadalupe. Eso me dolió en lo más profundo. En lo más profundo me dolió. Y quiero pensar en eso. La maldad de la gente religiosa. Son tan malos. Hay uno en las redes sociales que cambió mi apellido ahorita. Y cada rato hace videos de mí. En vez de decir Adam Cotas, dice Adam Jotas. Eso me duele tan mucho. Y no porque me está ofendiendo, sino me duele porque demuestra la situación de la iglesia católica y de la iglesia en general, evangélica, cristiana, pentecostal, adventista. Demuestra la situación y la condición del cristianismo en general, el cristianismo católico y el cristianismo evangélico. Porque todos somos, según queremos, seguir a Cristo. ¿Cómo me odia esa persona, verdad? ¿Cómo me odian tantos en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en donde sea? Ustedes pueden ver cuánto odio hay hacia mí. ¿Y por qué? Porque precisamente por lo que pone este. Me cambian el apellido y dicen, en vez de Padre Adam Cotas, dicen el Padre Adam Jotas. Porque me tiran usando la Biblia. Primero de Corintios capítulo 6, versículo 9. Cada rato sacan: los afeminados no entrarán al reino del cielo. Que yo me voy a condenar por verme como me veo. Por mis manerismos. Siempre me han tirado eso la gente de la religión. Cuando yo estaba en el seminario, estaban a punto de botarme. Y todo porque un sacerdote decía que yo iba a ser una vergüenza para la iglesia como sacerdote, porque no quieren sacerdotes amanerados, no quieren sacerdotes afeminados, porque la gente va a pensar que ese sacerdote es homosexual o que es gay, y que no queremos ese tipo de sacerdotes, dijo él. Obviamente quieren sacerdotes que de día andan con botes y sombreros y en la noche cargan vaselina. Esos son los sacerdotes que quieren. ¡Fingidos! ¡Falsos! Y ese mismo sacerdote que me tiraba a mí cuando yo estaba en el seminario y que quería botarme, años después se descubrió que él tenía un amante hombre, porque ese amante lo denunció
porque quería sacarle dinero. Salió todo a la luz, porque todo lo que haces a la escondida, en la oscuridad, tarde o temprano saldrá a la luz. O sea, el león juzga por su condición. El león juzga por su condición. Él proyectaba lo que traía adentro. Y eso es lo que hacen todos ellos. Me duele mucho mi corazón. ¿Cuántos de ustedes son igual de avergonzados de mí? Porque hay 4,000 personas conectadas en TikTok ahorita y ninguno me sigue. Ninguno me sigue en el TikTok. Hay 2,000 en Facebook ahorita en vivo tan temprano. Nadie me está siguiendo. Yo veo cuántos de ustedes son mis seguidores. Ninguno de ustedes va a mi YouTube a suscribirse @ Adam Cotas Direct. ¿Y por qué? Yo sé por qué. Porque de igual manera les doy vergüenza yo a ustedes. No quieren que sus amigos en su TikTok, en su Facebook, en su YouTube vean que tú sigues al padre Adam Cotas. Te doy vergüenza. Me duele mucho mi corazón. Por eso ustedes, 70% de todos los que ven mis videos, nunca, nunca se suscriban a mi TikTok. Nunca me siguen en mi TikTok. Nunca se suscriban a mi YouTube, @ Adam Cotas Direct. Nunca me siguen en el Facebook, porque les doy vergüenza. Pero ustedes no me dan vergüenza. Si me dieran vergüenza a ustedes, no estuviese yo aquí con ustedes. La gente me reclama mucho que yo tomé videos comprando calzones y brasieres a mi abuelita. ¿Que tú no traes calzones? ¿No traes brasieres? ¿También andas con las chichis sueltas? ¿De aquí? ¿O que tomé video de mi abuelita sin su chichi holder, sin su brasier? A mi abuelita no le da vergüenza. Ella bien dice que ella con sus chichis puede hacer así. Porque eso es lo que pasa con la edad. Una mujer de 25 años, ¿qué tiene en medio de las chichis? Pues una medalla que le cuelga, ¿verdad? En medio de las chichis a una mujer de 25 años. Y una mujer de la edad de mi abuelita, de 80 años, ¿qué tiene en medio de las chichis? Pues su ombligo. ¿O no? Es envejecer con dignidad. Amar a su cuerpo. Te cuelgan las chichis y ¿qué tiene? Te cuelgan las chichis porque tus hijos te mamaban las tetas. ¿Mamaban o chupaban? ¿Cómo se dice? ¿Chupar o mamar? ¿Cuál es la palabra? Mamar es... Ay, se me olvidó. Bueno, pero que los hijos maman. Por eso les dicen mamas. Exacto. Ok. Que los hijos le mamaban las tetas a las mujeres. Por eso se estrechan las chichis de las mujeres. Porque los hijos le maman la chichi, ¿ok? Ay, ustedes no saben de esas cosas. Yo les tengo que decir, ¿verdad? Porque ustedes no saben de todas las cosas que yo tengo que decir a la gente. Nunca me decían cuando yo estaba preparándome para ser sacerdote que yo iba a tener que hablar de estas cosas con ustedes. ¡Ay, ustedes! ¡De veras! ¡Ay, ustedes! Jamás se me va a olvidar en Las Vegas cuando unas personas llegaban con una jara con caca, con bolas de caca llegaron. ¿Ok? Sí, llegaron con bolas de caca. Y decían... ¿No ves, padre? ¿No ves? Ahí está. Ahí está. No, la cara de un niño. Y yo, ¿y de qué es? ¿De cuál se fuman estos güeyes? (Risa)
O sea, ellos suraban bolas duras, y pensaron que estaban endemoniados. Querían que yo les, que yo les hiciera un exorcismo, ¿ok? ¿Entienden? Y me trajeron la caca, bolas de caca dura, para que yo examinara la caca. Ay, ustedes, a mí nunca me dijeron en el seminario que yo iba a tener que examinar la caca. Nunca. Ay, ustedes. O como las personas que vienen y dicen, ¡ah! ¡Me hicieron un mal! No como los hombres que vienen y dicen, me hicieron un mal, no se me para. Y yo, Dios mío santo, tú tienes que ir con el pitólogo para que te ayude. Yo no soy el pitólogo, ¿ok? Yo soy sacerdote, no pitólogo. Los pitólogos son los que tratan a las personas de esas cosas, ¿ok? Y si estás mal de estas cosas, tienes que ir con un doctor. No con el sacerdote, ni con el brujo, ni con el curandero, ni con espiritista. Ay, ustedes, me hacen hablar de cosas, me hacen hablar. Me hacen hablar ustedes. Me hacen hablar. Pero así es. Jamás se me va a olvidar. A alguien le dijo a una persona, a un hombre, cuando yo estaba en Oaxaca, que yo traía el doctorado. Y me trajo él su esposa y me dice, padre, me dijeron que usted es doctor. Aquí le traigo yo a mi vieja. ¿Me la puede revisar? Ay, la gente. La gente. La gente. A mí me ha tocado ya todo. Tengo café. Ya se me enfrió. Estamos nosotros en el Argüende aquí. Vayan todos a adamcotas.com. Muchos de ustedes sí les han hecho trabajos, ¿ok? Y no voy a decir que no, obviamente. No sé si me estoy dando a entender. Sí les han hecho trabajos. Eso de que alguien te embruja, eso sí es bíblico. Pero no que te hicieron un trabajo y no te puedes salir de eso. Sí te puedes salir. ¿Y cómo se sale si alguien te embrujó? Con todo lo bendecido y exorcizado que está en mi paquete, bendecido, exorcizado, que contiene agua bendita exorcizada, sal bendita exorcizada, aceite bendecido exorcizado. Todo está en adamcotas.com. Ustedes combinan el agua con más agua en su casa, la sal con más sal en su casa y la empiezan a tomar ustedes. El aceite se lo ponen ustedes, es la energía bendecida, exorcizada. ¡Mi abuelita! ¡Miren ustedes los videos! ¿Cómo la encontré yo de decaída? Y se haya levantado por el aceite bendecido, exorcizado de mis paquetes que están en adamcotas.com, en mi sitio del internet, para que los pidan ustedes. En la Biblia, capítulo 5 del libro de Santiago, dice: hay alguien entre ustedes que está enfermo, que llamen a los sacerdotes y que el sacerdote venga con el aceite bendecido, exorcizado. Y la oración y la unción del aceite bendecido, exorcizado, levantará al enfermo. También el buen samaritano en el Evangelio de Lucas encontró a un hombre asaltado,
a que lo hirieron, y en sus heridas el buen samaritano, que es Cristo, le echa aceite para curar, sanar sus heridas. Por eso el aceite, que contiene la energía bendecida, exorcizada, que está en adamcotas.com, mi sitio del internet donde pueden hacer sus pedidos ustedes, adamcotas.com. Si no sabes cómo hacer eso, que alguien te ayude, pida tu paquete bendecido, exorcizado, poderoso, que levantó a mi abuelita. El paquete también contiene agua bendita, exorcizada, súper poderosa, que ustedes van a combinar con más agua en su casa y la van a empezar a tomar, a dar a sus esposos, a dar a sus hijos en su comida. También la sal. Ustedes ocupan combinarla con más sal en su casa y empezar a tomar la sal, la energía divina, bendecida, exorcizada. ¿Cuántos paquetes ocupan ustedes? ¿Cuántos? ¡Un paquete! ¡Uno! No sean supersticiosos diciendo, oh, voy a agarrar muchos paquetes. No, no tengo tan muchos. Ahorita tengo 380 que se me quedaron. Estoy haciendo más y más y más para todos ustedes. Pero hay mucha necesidad, entonces me estoy fregando yo. Ayer no hice ningún video porque estaba yo en la friega haciendo paquetes para todos ustedes. Por eso no pude yo hacer videos. Hice uno en la mañana y después todo el día ya no pude hacer videos porque estoy en la friega haciendo paquetes bendecidos, exorcizados para todos ustedes. Porque cada paquete lo tengo que bendecir, exorcizar y besar para todos ustedes. Ahora, si te asusta en la casa, si sientes cosas en la casa, el ambiente pesado, si ustedes se desgreñan, si se pelean como matrimonio, ¿qué tienen que hacer en la casa? ¡Tener el cirio bendecido, exorcizado! Especialmente de la Virgen de Guadalupe. Yo tengo estos cirios en adamcotas.com. Van a ir cuarto por cuarto en su casa con el cirio bendecido, exorcizado. Si la flema se te pone negra, es señal de la presencia diabólica en la casa. Esta es la última llamada de conseguir mis cirios, porque ya vienen tiempos de suma calor y ya no voy a poder mandar cirios. ¿Cuántos cirios ocupan ustedes en su casa? ¡Un cirio! ¡Uno! ¿Y por qué? Porque ¿qué le dijo un cirio a otro cirio? ¡Sonríe! ¡No estés tan cirio! ¿Y qué te hace cirio? El estrés. El otro día que una señora estaba hablando conmigo y me dice, Padre Adam, yo no sé qué es eso. Estoy soñando todos los días con 2+1, 2+1. ¿Qué es eso? Pues estrés. Estrés. ¡El estrés enferma! ¿Por qué hay tanto cáncer hoy en día? Todo el mundo con cáncer. ¿Y de qué? ¿O de la mama? ¿De las chichis? ¿O del colon? ¿De las tripas? Se te revolcan las tripas. Hay mucho de eso, mucha gente. Los culólogos son los doctores más ocupados hoy en día. Los culólogos y los pitólogos son los doctores más ocupados por el estrés de la gente. Porque los niveles de cáncer y el estrés tienen una correlación. El promedio de cuántas veces por día le pega cáncer al ser humano son 5 veces. A ti cada día
El promedio es que te pega cáncer 5 veces por día. ¿Y qué pasa? Lo suras. Te sale con la caca. Pero cuando tienes por el estrés tus tripas revueltas, revolcadas, el cáncer se retiene en el cuerpo. Se desarrolla. Y mi paquete bendecido, exorcizado, con todo lo bendecido y exorcizado, te llega con la energía en la sal bendecida, exorcizada, agua bendita, exorcizada, el aceite bendecido, exorcizado, a combatir, a desintoxicarte. A limpiarte de todo el estrés. Así funciona. Porque el estrés mata. Si ustedes se pelean re mucho, tienen una negatividad en su casa, si tus hijos tienen pesadillas, ocupas ponerles un rosario de estos que están en adamcotas.com con la medalla de San Benito bendecida, exorcizada, ocupas poner este rosario debajo de su colchón para que se les quiten las pesadillas. Riegar agua bendita, exorcizada, por dentro, por fuera de la casa. Esta agua bendita que yo les mando en mi paquete, ustedes la combinan con más agua en su casa. Y van a riegarla por dentro, por fuera de su casa. Van a darle a su esposo en su comida. También la sal, la van a combinar con más sal en su casa. Y van a hacer lo mismo. Tiene el aceite bendecido, exorcizado. Les pongo una palma bendecida, exorcizada, que van a colocar en la puerta. Si les pongo instrucciones en mis paquetes bendecidos, exorcizados. Y si tienen preguntas, me pueden textear a 702-273-8640. Alguien apunta el número, 702. 273-8679. Luego, lo más importante también están las cruces de San Benito con la medalla bendecida, exorcizada, que tienen que colocar ustedes en su casa para que te absorbe toda la negatividad, todo el mugre diabólico, y la tienen que enterrar o quemar ustedes. Cuando se les vuelve negra la cruz de San Benito. ¿Cuántas cruces ocupas? Una cruz de San Benito. Todo está en adamcotas.com. Hagan su pedido ahorita ustedes, porque no es que tengo tan muchos. Las cruces de San Benito, ahorita tengo 47 cruces. Me acuerdo bien, 47. ¿Ok? Ya no tengo tan muchas cruces. ¿Cuántas cruces ocupan una? ¿Cuántos cirios ocupan un cirio? ¿Cuántos paquetes uno? Rosarios, pues pueden pedir muchos, ¿ok? Para la mochila de su hijo, un rosario, las pulseras de San Benito con la medalla bendecida, exorcizada, están todo en adamcotas.com para todos ustedes. Tengo pulseras de San Benito con la medalla exorcizada, rosarios de San Benito, con la medalla bendecida, exorcizada. Todo está en adamcotas.com para todos ustedes, ¿ok? Ahora, obviamente va a haber gente hocicona comentando, como están comentando aquí, siempre diciéndoles a todos ustedes, el padre Adam está haciendo negocio con los paquetes, los cirios, las cruces. Yo no agarro ni un dólar
de la Cruz de San Benito que yo les ofrezco en adamcotas.com. No recibo ni un centavo de los sirios bendecidos, exorcizados, que está todo en adamcotas.com, donde pueden ordenar su sirio, su Cruz de San Benito, mi paquete bendecido, exorcizado, poderoso, milagroso, los rosarios. Yo no recibo ni un centavo. Los ojos de la Iglesia Católica están encima de mí. Ellos están buscando nomás un pretexto para meterme en problemas con la ley. ¿Ustedes creen que yo voy a ser tan baboso de agarrar un dólar y meterme en problemas? Todo lo hago yo legalmente. Ilegalmente está comprobado. Hay récord. Todo está. Que yo no recibo ni un centavo. Tenemos récord nosotros de cuánto se paga por el material, cuánto se paga por el envío, cuánto se paga a las personas que me ayudan, porque a los que me ayudan a empacar, a mandar, a preparar todo para mandar a todos ustedes, yo les pago, obviamente, porque nadie te lo va a hacer gratis. Y todo está escrito. Y allí, dólar por dólar, están las cuentas. Cuentas claras, amistades largas. Y está todo anotado legalmente, para que yo no me meta en ningún problema, porque la Iglesia Católica eso es lo que está buscando. Además de eso, yo no me voy a condenar por un cirio o una cruz, por vender algo. Yo no vendo nada. Vender cirios, bendecidos, exorcizados, cruces de San Benito, mis paquetes, agua bendita, rosarios. Vender algo así es un pecado gravísimo. Se llama simonía. Esa gente toda que habla así pestes de mí, piensan que se saben todo y que yo soy un bruto. Pa cuando ellos van, yo ya fui y vine. Pero obviamente, ustedes pregúntense preguntas. ¡Al padre Adam! ¿Quién le regala los sirios? ¿Quién me regala este sirio para que yo lo mande a ti? ¿Quién me regala esta cruz? ¿Quién me regala todo lo que les pongo en el paquete? ¿Bendecido, exorcizado? ¿Quién me regala estos rosarios para ustedes? Nadie. Además de eso, yo tengo que ir personalmente a México a traer todo, porque estos sirios son de México. ¡Arriba México! Miren ustedes, ¿qué dice aquí? Hecho en China. China dice México. Este sirio es de San Benito, la medalla de San Benito que reprende al demonio. Todo está en adamcotas.com. Yo tengo que ir personalmente a traer todo. ¿Por qué? Porque una vez que estoy yo pasando toda mi mercancía para todos ustedes que está en adamcotas.com y estoy pasando la frontera entre México y Estados Unidos en Mexicali con todo que les tengo que está en adamcotas.com y me reconoce un oficial de la aduana y dice, ¡Padre Adam! ¡Padre Adam! Y yo, ¡hola! Y él dice, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo, ¡claro! Pero primero, dame tu número. Y me dio su número. ¡Y ya tengo palancas yo! Hasta en la aduana. Que cuando yo paso todos los sirios, las cruces de San Benito, los rosarios, todo lo que hay en adamcotas.com, ya no me revisan la cajuela. Tengo palancas. Ahora, no me vayan hablando diciendo, ¿me puedes pasar mi hermana? Yo soy traficante de sirios, no de personas. Que se te grabe eso. Yo soy coyote de cruces de San Benito, mexicanos, no de personas. Tengo palancas. Yo hago todo para ustedes porque los amo re mucho. Y tengo estos sirios, que es la última llamada.
Porque ya no se va a poder traer, porque en México ahorita se pone bien, bien, bien caliente, en el norte de México, en la frontera entre Estados Unidos. Es desierto. En Chihuahua. Hay Chihuahua. Ya no se puede pasar sirios. Es la última llamada para mandarles un sirio. Ya no, en el verano no se puede. Porque se derrita, porque es cera de abeja. ¡Vayan a adamcotas.com! ¡Hagan ustedes su pedido de su sirio! Si sienten el ambiente pesado en su casa, si hay tensión, si hay pleitos, si tus hijos no pueden dormir, si les asusta. Ocupan el sirio bendecido, exorcizado, y encenderlo cuarto por cuarto en la casa. Llevando la luz. ¿Cuántos sirios ocupas? ¡Uno! ¡Un sirio! Especialmente este de la Virgen de Guadalupe. Todo está en adamcotas.com. ¿Tienen preguntas? Textéenme. 702-273-8679. Alguien apunta el número para la gente que tiene preguntas. ¿Cuántas cruces de San Benito ocupas tú? ¡Una cruz en la casa! Y si la medalla se te vuelve negra, la tienes que enterrar o quemar. También las medallas en las pulseras de San Benito. Si se te vuelven negras, tienes que quemarlas porque están absorbiendo todo el mal que la gente te pasa. Están las cruces de San Benito. ¿Y quién te pasa el mal? ¿La gente de la calle? No. Tus amigos. Dejen ustedes de preocuparse tanto por sus enemigos. Preocúpate más bien por los que fingen amarte y quererte. Ellos son los que te van a hacer daño. Tu familia fingida, falsa. Tus amigos falsos, de doble cara. Hola, te amamos mucho. Ajá, y te ponen el puñal. Por sus celos y envidia. Ustedes cometen muchos errores. Compran una casa y lo primero que hacen es invitan a la familia, invitan a los amigos a según celebrar que tú tienes una nueva casa. ¿Ellos están celebrando? ¿Están celebrando que tú tienes una nueva casa? ¡No! ¡Están celosos! ¡Y te traen ese mal a la casa! ¿Qué están diciendo a tus espaldas? ¡Ah! ¡De seguro que roban! ¡Por eso tienen una casa nueva! La gente es celosa, envidiosa, mala. Cuídense de la gente. Muchos de ustedes se preocupan mucho de los malos espíritus. Ah, que los espíritus malignos me van a hacer un daño. ¡Qué babosadas totales! Deja de ser tan güey. Preocúpate más bien de los vivos, no de los muertos. ¡Los vivos te hacen daño! ¡Los vivos! ¡Cuídate de la gente viva, no de los muertos! ¡Oh! ¡Que me van a hacer daño! ¡No, los ghosts! ¡Las fantasmas! ¡Ah! ¡Cuídense de la gente mala! Y de sus familiares. Porque, ¿con quién engañan los hombres, los maridos, a sus esposas? ¿Con las pirujas en la calle? ¡No! Con las hermanas. Con la hermana cuchiplanchean. Pisan a la hermana, no a la de la calle. ¿O no? Con la prima. ¿Ah? A esa. Porque está celosa, porque su esposo es un panzón. Cervecero. Panzón. Hipopótamo.
y el tuyo está todavía flaco. Y entre más flaco el vato, más grande su aparato. Y ella bien lo sabe. ¿Mm? Y se le antoja el tuyo. Y tú de mensa. Hola, hola comadre. O ustedes también que tienen amigos que se pasan en tu casa. ¿Mm? Tienen amigos que se llaman Juan González. ¿Y sabes quién es Juan González? El que se mete cuando tú sales. ¿Eh? ¿Eh? Ay, ustedes. Las roba maridos son las familiares. ¿Eh? Dios mío, déjenme decirles esto de esa manera. El abuso sexual de los niños pasa por parte de quién? 99% del abuso sexual de los niños pasa en la familia. Los tíos, los abuelos, los hermanos, los primos. ¿Eh? ¿Quiénes tocan a los niños? ¿Quiénes los abusan? ¡En la familia! Por eso nada de dejar dormir a mi hijo en la casa de mi hermana, o de mi prima, o de mi comadre. ¡Ni madres! Tu niño debe de tener su propia cama en su casa. No hay confianza cuando se trata de la seguridad y la integridad corporal y sexual de mis hijos. ¿Ah? ¡No hay confianza! ¡Nada! ¿Mm? Tengan mucho cuidado ustedes. Mucho. Yo tengo que escuchar de mucho a cuánta gente ha sido abusada. Y eso solo lo sabemos así. Porque la gente que ha sido abusada sexualmente tiene mucha vergüenza y no quieren hablar de eso. Cuídense de su familia. Porque con la familia solo se sale bien en la foto. ¿Eh? Ustedes por babosos. ¿Eh? Mi hermana me va a cuidar a mis hijos. Qué pinche mensada. ¿Eh? ¡Cuida a tus propios hijos! ¿Mm? Me hacen enojar. Mi comadre me va a cuidar mis hijos el fin de semana. Y tú no sabes quién se mete a la casa de la comadre. ¿Mm? ¿Y tú crees que tu comadre te va a cuidar tus hijos como cuida a los suyos? ¿Ah? ¿Le vale madre a tu comadre la seguridad de tus hijos? La gente. Pero yo tengo que trabajar. Pues arréglate el trabajo tal para que puedan estar seguros tus hijos. De nada les sirve a tus hijos que tú trabajes tanto, ¿eh? Si van a ser violados y abusados. ¿Eh? Ya no están comentando a ustedes, ya como que se les... ya no les gusta escuchar eso, porque eso es lo que hacen ustedes. Dejan dormir a sus hijos en casas ajenas. ¿Mm? Y los sueltan en las iglesias, en los grupos de los jóvenes, donde ahí están esperando todos los depravados. ¡Nunca! Deberías de soltar a tu hijo de tu vista. Tú siempre deberías de saber dónde están tus hijos. ¡Siempre! Y hay mucho más abuso sexual en las iglesias. No solo católicas, aunque hay mucho, pero mucho más en los testigos de Jehová, evangélicas, pentecostales, porque todos diciendo, ¡ay, es una iglesia! ¡No le van a hacer daño! ¿Eh? La gente, dejen de ser tan babosos, que es una iglesia. ¿Eh? Es una iglesia. ¿Eh? ¿Quieres conocer al diablo? ¡Vete a la iglesia! ¿Eh? Dios mío, ya me hicieron enojar. Vayan a adamcotas.com, pidan ustedes todo
los paquetes sirios, todo para proteger de su familia. Ocupan esta cruz en su casa para desintoxicarla. Ocupan el sirio en su casa, bendecido, exorcizado. Todo está en adamcotas.com. Agua bendita, exorcizada. Sal bendita, exorcizada. Todo de mi paquete para tu protección. Todo está en adamcotas.com. ¿Protección de quién? ¡De tu familia! ¡Dejen de cuidarse tanto de sus enemigos! ¡Tú no vas a dejar a tus enemigos entrar a tu casa! Pero sí vas a dejar a tu familia envidiosa, celosa, entrar a tu casa. Por eso, después de que ustedes compran la casa, meten a la familia, no consagran su casa, se siente la tensión. Los pleitos comienzan en el matrimonio. Si ese es, lo que ha pasado en tu familia, ocupas mi paquete urgentemente para desintoxicar y limpiar tu casa. En el paquete está agua bendita exorcizada. Está la sal bendecida exorcizada y urgentemente ocupan ustedes un sirio bendecido exorcizado. No de la pulga. No de las tiendas mexicanas, no de la botánica, porque ahí venden cosas trabajadas y te vas a traer más mal a tu casa. Ocupan urgentemente ustedes la cruz de San Benito con la medalla exorcizada, bendecida, poderosa, que te absorbe toda la maldad. Todo está en adamcotas.com para que puedan ustedes limpiar su casa de todo el mal. De todos los celos, la envidia. Desintoxicarla con la energía bendecida, exorcizada. ¿Ustedes saben cuando están en la presencia del mal? ¿Conocen eso del mal ojo? Que la gente te embruja, te pasan el mal. ¿Verdad? ¿Ustedes saben eso? Y así, eso es lo que hace toda esa gente. Porque la gente es mala. La gente es muy, muy mala. Protéjense ustedes. Todo se trata de la energía. La negatividad, la energía negativa, combatimos con la energía positiva. Estos sirios bendecidos, exorcizados, ya no me quedan tan muchos. Porque estamos llegando nosotros al tiempo de mucha calor. Si quieres un sirio bendecido, exorcizado de la cera de abeja, tienes tú ir a adamcotas.com ahorita mismo y pedir tu sirio, la cruz de San Benito, los rosarios de San Benito, pulseras de San Benito. Yo tengo diferentes sirios en adamcotas.com. ¿Cuántos sirios ocupas en tu casa? ¡Un sirio! Si yo estuviese haciendo negocio, les estuviese yo diciendo a ustedes: ¡oh! ¡Pidan muchos sirios! ¡Ocupan muchos sirios! ¡Un sirio! ¡Un paquete! ¡Una cruz de San Benito! ¡Una! ¡Vayan ahorita mismo! En adamcotas.com está todo. Todo está ahí. Si tienen ustedes preguntas preguntativas, me pueden hacer las preguntas texteándome a 702-273-8679. 702-273-8679. ¿Ok? Que Dios me los bendizca mucho en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén a todos ustedes. Besos. Vayan a adamcotas.com todos. Pidan su paquete, pidan sus sirios. ¡Últimas llamadas de los sirios! ¡Porque viene el tiempo de calor! Y ya no voy a poder mandárselos. Por eso tienen que ir a adamcotas.com ahorita a hacer su pedido. Para que alcancen todos a tener su sirio bendecido, exorcizado. Y la cruz de San Benito. Pero especialmente el sirio, porque se derrita en el calor. ¡Hello, hello!